Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo... ¡Protoman! Mega Man. He localizado al castillo de Willy, no sé qué decir. Buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video random. Recuerda estar el siguiente capítulo de Rockman Unlimited. Bueno, como pudieron ver, Protoman encontró la localidad del castillo del Dr. Wily. Pero, algo le pasó. No tenemos ni idea de qué le pasó. Lo capturaron, no tengo ni idea de lo que habrá pasado. Pero yo, antes de ir al castillo del Dr. Wily, voy a ir a buscar las letras Yuku. O sea, ya sé dónde está la Y, que está en el mundo de Jet, si se acuerdan. Así que voy a cortar hasta llegar hasta allá, chicos, así que nos estamos viendo en un ratico más. Ok, chicos, estamos de vuelta ya. Estamos en la parte de... Es el perro mi vecina que tiene la mano. Era aquí, ¿sí? Ven, así como todo. ¡Obvio, pajarito! Pero estamos en el checkpoint, no me importa mucho. Voy a ver si es que lo puedo matar con la habilidad de Cover Woman, que me encanta, la habilidad favorita mía aquí. Estamos ya en los finales, ya. Estamos, yo creo que nos queda pelear contra el Woman, pelear contra el castillo. ¡Uy! ¡Listo! Estamos terminando. Espero poder llegar hasta allá bien, hasta el mundo de YouTube. Es muy complicado igual pasar el nivel. Están agarrando combo. Están agarrando aguate. Esto es lo que nosotros queremos, la I. Tengo que andar con ojo y con mucho cuidado en esta parte acá.
Bien. Exit stage. Ok, conseguimos lo que queríamos. Voy a guardar. Voy igual, esperen. Bueno, estoy de vuelta. Ahora, la verdad, no sé dónde están los lugares que nos faltan, así que voy a echar un vistazo porque la verdad no creo que busque tanto. Creo que hay uno en el mundo de... Gloomman, aquí ya hasta lo que vimos. De... Yo creo que hay uno y en otro en el Blue. Así que voy a mirar, chicos, y vuelvo, porque la verdad no tengo idea dónde están esas letras. Así que nos vemos en un ratico más. Ok, chicos, ya sé dónde están las dos letras que nos faltan. Una está en Tankman, que es la U, y la otra está en Rainbowman. Voy a ir a Tankman, porque creo que es la más fácil de conseguir. Y ya que igual el nivel no es tan complicado, se puede conseguir más fácil. Yo pensé que podría estar acá arriba, pero no, no es así. Está... pasando... Y me terminé estresando yo solo ahí. Voy a avanzar un poquito más rápido. Voy a hacerlo más sencillo. Ok, voy a morir. ¡No! ¿Qué? Sí, estoy hablando con el micrófono. Ok, chicos, la parte de donde tenemos que ir es esta crecer, que igual no está tan lejos. Está pasando unas barritas por acá. En todos estos caminos como secundarios está pasando uno de estos engranes. Aquí está, este mismo lugar es. Tengo que ocupar el arma glue aquí y hacer. Hay que hacerlo ahora a otro lugar. Ok. Son desgraciados, tienen de estas cosas aquí. Bien, hammer. Usar estas puntas. Y nuevamente usar el arma glue. No sé, ¿no? ¿Dónde está? Me pierde. Ahí estaría la U de Yucuman. Y vamos a llegar a la parte de Rainbowman. Voy a guardar. Ustedes saben lo que me pasó con Rainbowman, así que no quiero llegar allá de nuevo, así que... Protoman, si sabemos que estaba en peligro y todas las cosas, pero... Pero ya saben lo que pasó con este personaje del mal. Voy a ponerme el audífono, ¿no? Porque estoy... como en silencio, no sé, sin nada en la cabeza para poder utilizar. Así que... Está pasando el mini boss. ¿Se acuerdan donde... cuando nos estamos aquí como... Yellow Devil, bueno, estos Devil...
Vamos a ponerle Rainbow Devils, mejor dicho. Oh, joder, primera vez que la chunto a ese. Voy a aprovechar y voy a cargarme un poquito de vidas. Necesitamos decir que era ocupar el poder de Glue o el poder del cometa, de Comet Woman, pero es mejor el de Comet Woman para poder llegar hasta esa zona a la cual tenemos que ir ahora. Bien. Por favor, me toco. Gracias. Pero de vida nunca se ve más. He podido obtener esa vida por... Pero uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro. ¡Oh! Primero es que le pego al primero. Ay, eso mismo es lo que quería evitar, que no me pegara ese. Chicos, yo voy a cortar hasta llegar a la zona. Ah, voy a subir. ¡El dolor! Ok, chicos, vamos ya de corte ya en la parte de Rainbow Man. Está por acá, ¿se acuerdan? Acá hay una caída libre por uno de estos lados. Me comí el láser. Hay una caída libre. Está por acá. Está por acá. Si no me equivoco, está un poquito después de esto. Quiero ver. No, ¿qué hice? Debería haber seguido. Ah, voy a morir aquí. No sabía eso, y tampoco de que afectaba el poder del láser. Aquí, aquí está. Tengo que ocupar el Comet Woman. Justo aquí. Suicidio en masa. Justo en esa parte tengo que usarlo. Ahí está la letra. Bueno, no exactamente ahí, tengo que avanzar un poquito más. La letra no es tan complicado. Pero igual es difícil llegar. Eso es lo que más me da como miedo llegar. Ok. Ahora. Bien. Llegamos aquí. Está interesante. El comet. Bien. No veo nada. Te maldigo. Ahora viene el problema de llegar nuevamente. Porque eso es lo malo de estos lugares. Siempre es lo mismo. Llegas una vez, después no van a poder llegar nunca más. Yo y mi mala suerte. ¿Por qué tenía que aparecer en este nivel? ¿Por qué la letra tenía que estar aquí, en este preciso nivel? No.
Bueno, chicos, voy a llegar de nuevo ahí, así que denme. Bien, tuve mucha suerte ahí. ¡Ay, no sé cómo hacer eso! ¡Oh, joder! Tengo unos reflejos muy malos. ¡Ah! ¡Ah! Por favor. Bien. Perdón, chicos, por eso, pero si te escucho música es porque tengo la tele prendida. Sí. Oh, sí, nena. Sí. Oh, sí, nena. Sí. Give me the Yukuman. Ya, chicos, estoy cansado. Pinche nivel de Rayboom, man, siempre me jode. Estoy comiendo una barrita de cereal. Es por eso, se escucha bien. Es por eso. Espero, chicos, que les haya gustado. Va a ser cortito este capítulo, ya que estuve peleando un buen rato con el nivel de Rayboom, man. Igual que era complicado obtener esas cosas, no sabía dónde estaban. Lo más posible que ahora nos toque enfrentarnos a Yukuman. No sé cómo se obtiene su pelea. Sé que se obtienen las letras, creo que después de eso se aparece como personaje seleccionable. Pero eso, chicos, lo veremos en el siguiente capítulo de Rockman Unleashed. Así que eso, chicos, si les gustó, dejen un like, compartan con sus amigos, comenten cualquier cosa sobre la serie, algún consejo, alguna serie que quieran recomendar. Y eso, suscríbanse para ver más material random como este. Y eso, chicos, nos vemos. ¡Chao!